És temps d'actuar. Ha sigut el lema de la conferència número 25 de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, l'última gran cita ambiental abans d'acabar l'any. No contamina! Prèviament a la celebració a Madrid, Samaruc Digital va seguir les accions que marcaren l'eixida des de València dels moviments ambientalistes com ara València en Bici, l'Associació pel Medi Ambient i contra el Canvi Climàtic i la plataforma Tanquem Cofrents. Una de les nostres maneres de reivindicar i de treballar pel planeta és fer viatges a la cumbre del canvi climàtic en bicicleta. És la quarta vegada, la primera va ser fa 10 anys a Copenhague, que anarem un grup de 3 persones, i ja des de 2015 que anarem a París, 2016 a Marrakech i ara a Madrid. Són quasi 400 quilòmetres que vamos a ir en bicicleta, un grup de persones que consideramos que hay que movilizarnos como a nivel social. Y además estamos en tiempo de descuento, o sea que tenemos que empezar a ponernos las pilas toda la ciudadanía, pero también con el sistema económico que tiene que escuchar y que juntos podremos empezar a hacer un mundo mejor y a cambiarlo y adaptarnos a los nuevos retos de cambio climático. Esperamos ser un medio más de presión para que los políticos se crean realmente lo de la emergencia climática. No es solo hacer el paripé, no es solo una declaración de buenas intenciones, es que tenemos la espada de Damocles de lo que dicen 11.000 científicos. La nuclear no es una alternativa ni es una solución al tema energético, genera otro tipo de problemas. El año 2016 fue el pico de extracción del uranio, a partir de ahí cada vez va a haber menos uranio y lo único que estaríamos haciendo es perder un tiempo imprescindible. En el marc institucional de la Fira de Madrid, IFEMA, la Zona Verda va esdevindre l'espai de conscienciació per a facilitar la participació de la societat civil a través d'activitats sobre transició justa, finances sostenibles, innovació i solucions basades en la natura. Días después de anunciar que efectivamente España iba a organizar esta COP, el presidente de Estados Unidos anunció que iba a salir de los acuerdos del clima de la COP21. Por lo tanto, teníamos que tener la valentía de decir esto es un compromiso para España, es un compromiso para este gobierno y es un compromiso para la sociedad. Una de las cosas que esto ha traído esta COP es que días antes de que se produjera esta COP, como ya han hecho otras comunidades como la Comunidad Valenciana, es declarar esa emergencia climática. Tenemos que saber la magnitud de este problema y afrontarlo como necesitamos. No se trata de poner pequeños parches, se trata de hacer un gran cambio global que nos implica a todos. Y en este caso la Unión Europea se suma nuevamente a que esta emergencia climática sea una prioridad para toda Europa. De seguir con los compromisos que hay encima de la mesa, la temperatura del planeta subiría a 3,2 grados, con lo cual nosotros como especie humana estamos en peligro. El artículo que es importante que se llegue a un acuerdo por todos los países firmantes es el artículo 6. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que realmente los mercados de carbono se regulen de manera justa entre todas las partes del acuerdo. Eso es lo que necesitamos, que el artículo 6 tenga un consenso para que París siga vivo. Com a alternativa a la COP25, diverses organitzacions ecologistes van participar en la Cimera Social pel Clima. Després de 24 reunions infructuoses, ja és imprescindible arribar a algun acord que frene el creixement del CO2 i de les emissions de gasos d'hivernacle, i és més que dubtós que la 25 servisca per a algo. Si els ciutadans no ens impliquem i pressionem cada vegada més, és molt difícil que els governs siguin capaços de superar les enormes pressions de les transnacionals, del petroli, del carbó, del gas, de l'automòbil. Cares conegudes com l'actor Javier Bardem i la jove activista sueca Greta Thunberg i moviments indígenes van pujar a l'escenari per a llegir els manifests de la marxa pel clima. Exigimos
a las economías más desarrolladas, incluida la Unión Europea, evidentemente, más ambición en sus políticas y la reducción de emisiones. Al 65% para el 2030 y no solo al 40% como se comprometió Europa. Antes del Acuerdo de París, porque eso es totalmente insuficiente. Los políticos y políticas deben estar a la altura de este momento, repito, histórico. Desde ese, perdonad, esto es a nivel muy personal, estúpido de Trump, que abandona los acuerdos globales, hasta, eso también es personal, ese estúpido de Almeida, que quiere revertir Madrid Central y permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes. Exigimos desde aquí, los miles de personas aquí presentes, a los políticos en esta cumbre, que no queremos palabras inútiles, sino que necesitamos y exigimos hechos ya. The hope is not within the walls of the COP25. The hope is out here with you. We need to continue, we need to keep the momentum going, and we need to lend our voices to the people of the Global South and to indigenous people who are suffering the most from the climate and environmental emergency. The change we need is not going to come from the people in power as it is now. The change is going to come from the masses, from the people demanding action. And that is us. We are the ones who are going to bring change. Condenamos de forma tajante y sin tapujo las violaciones de los derechos humanos en Chile y exigimos su cese, la represión contra el pueblo chileno por parte de su gobierno. Es un ataque a la democracia y a la lucha por la justicia social y ambiental. Hacemos esta condena extendible al resto de las zonas del mundo donde se está produciendo lo mismo o parecido a estos procesos. Nosotros como pueblo indígena somos los primeros afectados en el cambio climático que afecta nuestra medicina, nuestras soberanías alimentarias, nuestro buen vivir. Estamos aquí para entregar un mensaje de llamado a la acción. ¡Sangre indígena! ¡No hay una gota más! ¡Sangre indígena! ¡No hay una gota más! Porque nós precisamos que os governos do primeiro mundo ouçam povos indígenas, respeitem nós. Não queremos mineração em nossas terras. Não queremos hidrelétrica en nuestras tierras. A més de qüestionar la capacitat de les cimeres per a impulsar accions reals, la justícia climàtica va centrar les demandes de la contracimera amb l'objectiu d'aconseguir una transició ecològica inclusiva. I és una emergència. Es la cumbre social la que moviliza a toda esta ciudadanía, a esta gran cantidad de miles de colectivos, millones de personas que estamos reivindicando un cambio en el sistema, ¿no? Un cambio que el capitalismo no puede abordar y que es el que nos ha llevado a este conflicto. Es una ocasión para las organizaciones de demostrar todo el trabajo que fem durante años. La cimera té dos vessants, la cimera oficial, que són les empreses que contaminen, i la cimera social, que són les associacions que volem una altra manera de fer economia. Hemos venido desde Valencia hasta Madrid pedaleando. Lo que sí que tenemos claro es que, bueno, que realmente las cumbres no son muy útiles a nivel real. Está en todas partes la cumbre del clima. Sin embargo, dentro de unas semanas o unos meses, incluso unos días, se olvidará todo, ¿no? En el momento que acabe. Son todos buenos propósitos, pero estamos hartos ya. Lo que queremos es que pasar de los buenos propósitos a las acciones reales, porque ya no hay tiempo. La Cimera Social pel Clima
també va ser una oportunitat per a compartir experiències de la política municipal de la ciutat de València i avançar les propostes socials del Green New Deal o el Pacte Verd que perseguís la nova presidència de la Comissió Europea. En la ciutat de Madrid també hi ha fam de bici i estan reclamant que se facin les polítiques de mobilitat més sostenible i d'impulsar les alternatives. Entre altres, pues el carril bici que hem fet a València està resultant tot un exemple de com se pot transformar en poc de temps la mobilitat o almenys posar les bases d'aquesta transformació. El Green New Deal, el nou acord verde, que és una de les tendències quizá ahora mismo en el tema de políticas medioambientales y de transición ecológica, pues tiene muchas propuestas y una de ellas es la de Diem 25 y bueno, pues un grupo de expertos, de personas de toda Europa que se ha querido unir para crear este Green New Deal, estas propuestas de Green New Deal que es más progresista, más ciudadano y no quizá tan institucional seguramente como el que presentará o va a presentar la Unión Europea, la Comisión. Medidas que se pueden empezar a realizar desde ya, algunas tienen que ver con garantizar empleos dignos, con empleos con salarios suficientemente, bueno, que nos permitan vivir y además que respeten en el conjunto de la economía, bueno, pues esa transición ecológica, pero también, bueno, hay muchas propuestas que se pueden implementar desde ya. No podemos dejar solo que otros lleguen a las instituciones y sean los que implementen sus propuestas. Hay que presionar desde muchas maneras, como con esta cumbre social, con manifestaciones, con propuestas también y también con la parte política. ¿Por qué no entrar a las instituciones, desde las españolas a las europeas y poder llevar esas medidas? No hay que dejar que un capitalismo salvaje sea el único que se apropie del concepto Green New Deal. La conferencia de l'ONU sobre el canvi climàtic de 2019 arriba al final. En la ment de tots, participants i ciutadania, queda la pregunta de saber quins seran els resultats en la nostra vida i en la del planeta.